Colombia 2, Estados Unidos 1. Vamos a empezar con pie derecho esta Copa América. El marcador hoy queda 1-0 ganando Colombia, ¿eh? Me supongo que quedarán 2-0, un gol de, puede ser de Cuadrado y de James, a ver si se puede. Vamos a ver cómo lo irá. Por el delito de receptación, es decir, comprar objetos robados, se produjo en esta semana en nuestro municipio. ¿Cuáles son las recomendaciones de la policía? Tenemos una nota con el subcomandante de estación aquí en el informativo Villeta TV. Espere hoy en la sección deportiva el marcador dado por los villetanos para el encuentro entre las selecciones de Estados Unidos y Colombia. También les tenemos una nota con la escuela de patinaje de nuestro municipio. La CARA y la Policía Ambiental están liderando campañas en contra del caracol africano. Hoy nos contarán qué es, cómo reconocerlo y bueno, cómo se ha propagado aquí en nuestro municipio. En la nota de salud hablaremos sobre el cáncer de piel, cómo prevenirlo y cómo reconocerlo. En lo que sube y lo que baja hablaremos acerca de los precios del mercado en Villeta. Aún no se sienten los efectos del paro agrario, todavía llegan productos, algunos muy costosos, pero se consiguen. Oye, lo mejor del entretenimiento, no se pierdan las noticias del séptimo arte y como siempre los consejos de Leonard London. Hoy en su sección Dale Click hablaremos sobre las herramientas que ofrecen las redes sociales para que los menores puedan acceder a ellas con seguridad. Saludos amigos, hoy juega Colombia, hoy es viernes, sobre las 8 de la noche se da inicio, rueda el balón de la Copa América. Jessica, muy buenas noches. Buenas noches Fernando, para usted y para todos nuestros seguidores. Don Isaías, enfundado en la camiseta de la selección, muy buenas noches. Muy buenas noches Taco, muy buenas noches televidentes. ¿Contentos? Claro. Sí. ¿Gana Colombia? Claro, gana 2-1. 2-1, Jessica. 2-1. 2-1. ¿Cuál fue el marcador más frecuente en las encuestas? Lo veremos más adelante en la sección deportiva que inicia aquí con el informativo Villeta TV. Bienvenidos. En unos instantes se llevará a cabo el partido inaugural de la Copa América Centenario entre las selecciones de Estados Unidos y Colombia. Estos son los marcadores para el partido que nos dieron los villetanos. Hoy vamos a gritar hasta que nos quedemos sin voz. Y todos vamos a usar la misma camiseta. Porque hoy juega nuestra selección y la vamos a hacer sentir como en casa. 2-1 ganando Colombia. Quedamos 2-0. ¿Ganando? Ganando Colombia. ¿Con goles de quién? Vaca y James Rodríguez. 2-1 ganando Colombia. 2-0 gana Colombia. ¿Con goles de quién? James y Carlos Vaca. 1-0 a favor de Colombia. Gana Colombia 2-1. ¿Con goles de quién? De James y de Cuadrado. 2-1. Colombia. 2-1. Ganando Colombia. ¿Con goles de quién? De James y de Vaca. El día de hoy estuvimos con la Escuela de Formación de Patinaje de nuestro municipio. Instructor, padres y deportistas nos contaron sobre esta nueva iniciativa. Veamos la siguiente nota. Mi nombre es Andrés Parra, soy el encargado de la parte deportiva de la escuela del municipio de Villeta. Aquí en el municipio hay alrededor de 65 deportistas, manejamos tres niveles, este nivel es el tercer nivel, el de patín profesional. Nos hemos estado preparando durante 3 años para subir a este nivel y durante esos 3 años hemos entrenado en este espacio, el cual no nos favorece mucho. Hay un potencial grandísimo acá. Hemos estado en varios departamentales, el último a que fuimos fue el de La Dorada Caldas, trayendo el tercer puesto, trofeo de tercer puesto, trajimos 17 medallas. Soy uno de los padres beneficiados con el programa de las escuelas de formación que tiene la alcaldía de Villeta. Quiero contarle a todos los televidentes y a todos los padres que nos están viendo y de antemano agradecer a este medio el apoyo que le está dando al deporte y decirle a los padres que con cada hijo que tenemos aquí en una pista deportiva le estamos robando un hijo, le estamos robando una persona y un niño al vicio. No dejemos que la televisión eduque a nuestros hijos, traigámoslos aquí a las escuelas de formación deportiva. He estado
compitiendo y en patinaje desde los 6 años. Llevo 9 años preparándome. Tengo 225 medallas y todo esto, todos esos campeonatos y todas esas ganancias han sido del esfuerzo duro, el entrenamiento y preparándome todos estos años para poder alcanzar mi sueño, que es ser una gran patinadora. Es todo por hoy aquí en la sección deportiva de su informativo Villeta TV. Nos vemos en 8 días con más información. Somos Informativo Villeta TV y vamos de una vez con el reporte de nuestras autoridades. ¿Nota con la policía, Jessica? Es correcto, Fernando, con el intendente Freddy Garzón, su comandante de estación, reporta 4 capturas por el delito de receptación. ¿Receptación? Receptación. Es como lo explica el delito que cometen quienes comercializan objetos robados. Esta semana se realizaron 4 capturas por delito de receptación, el cual consiste en que las personas compran objetos hurtados y pues posteriormente son objetos de captura por haber comprado esos objetos hurtados. Entonces, esa semana reportamos 3 por comprar celulares que aparecen hurtados en la página de Email Colombia y una por comprar una bicicleta también que había sido objeto de hurto. Entonces, esas 4 capturas son el reporte de esa semana en cuanto a capturas acá en la estación de policía Villeta, y la recomendación es esa, que verifiquemos los objetos que vamos a comprar, porque posteriormente podemos ser objetos de una captura y pues ser sorprendidos con objetos que son de dudosa procedencia. Entonces, para esta semana se dieron esas capturas y desafortunadamente ciudadanos de acá del municipio. Conciliatón es el nombre del proyecto que busca la solución de muchos problemas de convivencia, el cual se realizará en Villeta los días 15 y 16 de junio. En la invitación extensiva a cada uno de nuestros residentes del Gualibá, no solamente de Villeta, sino del Gualibá como tal, para que se hagan partícipes de un evento que tiene la administración municipal, como lo de la Conciliatón, donde de igual forma pues tendremos la intervención de la Policía Nacional mediante la Oficina de Mediación Policial. Entremos a tratar específicamente situaciones de convivencia en donde nuestros residentes se ven de una otra forma expuestos a de pronto conflictos, tal vez de manejo de las mascotas inadecuado, de las basuras, de los ruidos que ocasionan nuestros vecinos. Entonces, pues de alguna otra forma también estaremos prestos a servirles. El evento es el día 15 y 16 de junio, miércoles y jueves. Estaremos ahí en el parque principal. Vamos a contar con el trabajo articulado de las distintas organizaciones, como son las fiscalías, va a estar también presta la personería, la inspección, la comisaría, la defensoría del pueblo. Reiterarles, no va a tener ningún costo en absoluto, es totalmente gratuito. Bueno, y mucha atención, que la delincuencia no para, busca y busca métodos nuevos para encontrar víctimas. La historia, Jessica. Se trata, Fernando, de una nueva modalidad de robo llamada padrino. El ladrón abraza a su víctima y le dice padrino. Después del abrazo, la sorprendida víctima no está en sus facultades. Hemos recibido, no denuncias formales, pero sí quejas de unos ciudadanos, como personas que se acercan a uno diciéndole, por ejemplo, como padrino o a la señora madrina, los abrazan, les aplican una sustancia en el rostro y pues esa sustancia genera que la persona pierda totalmente el conocimiento, sin obviamente desmayar, sin nada, sino siguen caminando o se dejan llevar de esa persona para cierto lugar donde ahí consuman el hecho o el delito. Entonces ya tenemos hasta el momento quejas de 2 ciudadanos que llegan y los abrazan, le dicen padrino, madrina, principalmente se han acercado a personas de la tercera edad que los sorprenden con cadenas de oro, con objetos de valor y llegan a cometer el delito. Afortunadamente, hasta el momento no tenemos denuncias, como te digo, formales en los cuales se ha consumado el hecho, pero sí ya tenemos conocimientos que esas personas están llegando a cometer estos delitos y acá en el sector del centro fueron esos 2 casos que nos presentaron. Y pasando a otro campo de la información, la empresa de servicios públicos anuncia una socialización, porque mucha atención, se vendrán cambios sustanciales en las tarifas. Saludo cordial a toda la comunidad villetana. Es una invitación que la empresa de servicios
públicos del municipio de Villeta está siendo extensiva a toda la comunidad villetana. En cabeza de nuestro alcalde, tenemos que incrementar las tarifas en el municipio de Villeta, ordenado por la CRAC. Hay dos resoluciones para socializar con la comunidad, la 720 de 2015 y la 750 de 2016. Entonces es una invitación para el día martes 7 de junio a las 4 de la tarde en las instalaciones de la empresa de servicios públicos para que la comunidad se entere qué va a suceder con las nuevas tarifas en nuestro municipio. Ya estamos adoptándolas en la empresa de servicios públicos. Entonces, comunidad villetana, para que ustedes estén informados, tengan claridad sobre la nueva metodología que se va a implementar en el cobro de tarifas por aseo, estamos invitando a toda la comunidad. Extensiva la invitación a Sojuntas, a Soruralbi, a todas las juntas del municipio de Villeta, y que vengan y nos acompañen para así después tener el soporte y socializarla con toda la comunidad. Esta nueva facturación empieza a regir a partir de julio. En la próxima facturación que salga en nuestro municipio, empiezan a hacerse el cobro por aseo para toda la comunidad que pertenece a la empresa de servicios públicos, que se encuentran afiliados. Y recuerde, comunidad villetana, que en la empresa de servicios públicos trabajamos por su bienestar. Poco a poco se acerca la hora del partido Colombia-Estados Unidos, partido inaugural de esta Copa América Centenario. Gracias por continuar con nosotros. Somos Informativo Villeta TV. Vienen las noticias económicas. Una de las noticias a nivel nacional, sin duda alguna, es el paro agrario que se está realizando en diferentes sectores de la nación. Es por eso que para la nota del sube y baja hemos venido hasta acá, hasta la plaza de mercado. Vamos a hablar con doña Lilia Velázquez, que nos va a contar, primero que todo, si ya se está viendo los efectos de este paro agrario, y también vamos a hacer un comparativo de precios, cuáles han subido, cuáles han bajado y también cuáles son los productos que mantienen su precio estable. Bueno, doña Lilia, ¿ya se están sintiendo los efectos del paro agrario en Villeta? ¿Siguen llegando los productos o ya no están llegando? Los productos están llegando más caros. Lo que es la arracacha, la criolla, la cebolla, el plátano, el tomate, el apio, espinacas. Bueno, hagamos un comparativo, doña Lilia. La arracacha, ¿cómo la encontrábamos antes y cómo está hoy día? Antes se vendía a libra 2.000, 2.500, hoy en día una libra arracacha 3.000, mismo que la criolla. ¿Cómo estaba antes? 2.000, 1.500 la libra. Ahora toca una libra de cría, 3.000. Bueno, ¿y la lechuga? Una lechuga tienes, mejor dicho, una docena de 24.000. Sale por una de esas 4.000 las unidades para uno venderlas a cómo. A 3.000, la venderlas de cara. ¿Y a cómo compraba uno antes una lechuga? Una lechuga, 1.000 pesos, 1.500, 2.000, máximo que era cara. Hablemos de la cebolla larga. Mira, la cebolla larga sí está más cariñosa. Dos arrobas valen 80.000. Pues se da 2.000 la libra, pero muchas partes a 2.500. Yo la vendí toda a 2.000, perdón. ¿Ya cómo la compraba antes? Antes se vendía a 1.000 la libra, a libra y media en 2.000. Bueno, sabemos que otro precio costoso es el tomate de guiso. Y el tomate dábamos libra y media en 1.000, yo la toca libra a 1.500 y ese grande de ensalada a 2.000. Bueno, ¿y la espinaca? Usted nos hablaba de especialmente la espinaca que también ha subido. La espinaca no vendía por 1.500. Ahora toca una mata, 1.500, le da una pena pedirle eso a la persona, a la gente, uno vender un 1.500, toca decirles no hay. Es mejor. Doña Lilia, ¿qué baja de precio para esta semana? ¿Qué encontramos barato aquí en la plaza? La habichuela, la remolacha, la zanahoria, el aguacate, auyama, repollo. Eso es lo que está barato. La mandarina, la naranja, limones. Otro de los productos que baja de precio para la presente semana es la yuca, un producto que consumimos muchísimo diariamente en nuestra canasta familiar. Así de que ya saben todos ustedes, si quieren buenos precios y mercado siempre fresco, no olviden visitar la central de abastos de Villeta. El complemento lo hacen Andrés y Camilo, Camilo y Andrés con los indicadores económicos. Hoy
Hoy, en la nota económica, hablaremos de los movimientos y las fluctuaciones del dólar en nuestro país. Además, vamos a hablar también de un plan estratégico del Banco de la República para evitar la revaluación del dólar y la devaluación del peso. La presencia del caracol africano en Villeta es cada vez más notoria. La CARP está socializando con la División Ambiental de la Policía sobre las características propias de este caracol. El ingeniero Oscar Vargas, a propósito, se refiere a los riesgos que representa su contacto con los seres humanos. Es un animal que puede llegar a medir entre 20 y 25 centímetros. Tiene una concha café oscura, brillante, con rayas muy marcadas de color amarillo o blancos. Son totalmente diferentes al caracol nativo, el cual es un caracol de caparazón blanco y opaco. La segunda característica es que es un animal muy baboso. Entonces queremos hacer ese llamado a los padres de familia, que si de pronto identificamos esos caracoles, no permitamos y hagamos la recomendación que nuestros niños no logren manipular ese tipo de caracol. Siempre se recomienda que sea un adulto quien logre manipularlo. Teniendo en cuenta esas recomendaciones, tenemos el guante quirúrgico y sumado el guante de carnaza para tener mayor protección. Se le recomienda echar sal para llegar a deshidratarlo y que pueda llegar a un término final. Luego se hace la recomendación de que si se hace una colecta mayor de 500, 1000, 2000, se haga un hueco y se manipule con cal en el fondo. Luego se echan los caracoles y se entierran con más cal. A su vez, el veterinario Francisco Martínez nos alerta sobre las enfermedades que genera el caracol africano. Él produce principalmente dos enfermedades a los humanos. La primera es a nivel nervioso, causa una meningitis, una inflamación a nivel de las meninges que desencadena miles de problemas nerviosos, retrasos, deficiencias de movimientos y muchas cosas que van a generar realmente un problema nervioso muy grande. La otra línea que tiene el caracol está enfocada al tema gastrointestinal. Causa una ileocolitis, que es una inflamación del ileum y el colon, que produce diarreas profusas, en algunos casos con sangre, y causa ya problemas que se vuelven realmente muy difíciles de controlar médicamente. Ahora bien, ¿en qué lugares Villeta se ha detectado propagación de este caracol? Tenemos reportes de la presencia de caracol y lo hemos identificado principalmente en las veredas de Naranjal y de Bagazal. Aunque sabemos que están en el puente también y en Cuni. Las acciones que ha adelantado la corporación están encaminadas principalmente a las capacitaciones y a la sensibilización a la comunidad. Es importante informarle a la comunidad que debido a que el caracol tiene un crecimiento exponencial, porque cada 21 días un caracol puede llegar a poner entre 100 y 400 huevos, necesitamos la colaboración de la comunidad. Nosotros estamos yendo a las veredas, estamos haciendo capacitaciones aquí en la oficina, en la alcaldía, en diferentes sitios, para explicarle a la comunidad la importancia de la manipulación y del sacrificio de este animal, porque desafortunadamente se nos está convirtiendo en una plaga que ataca nuestros cultivos, que ataca los animales, que se alimenta de basuras, de animales muertos. Bienvenidos a la sección de Ojo Villetano del informativo Villeta TV. Algo debe estar pasando con las personas, si es que son personas naturales o con la empresa que hace a su vez la facturación y los cortes en la empresa de energía de Cundinamarca, y no es la primera vez que nos referimos a este caso. Volvió a suceder por el sector del barrio Alfonso López. Rodamos imágenes, si me hacen el favor, en producción. Porque miren, ya es recurrente, este caso es recurrente, el de las personas que van a hacer los cortes
de la empresa de energía de Cundinamarca. Ahora, cabe anotar, si la empresa ha modificado el sistema, porque es que mire que los billetanos y los colombianos, pues algunos nos hemos acostumbrado a que acumulamos un recibo con otro. Tal parece que esto ya no es política de la empresa de energía de Cundinamarca, pero no le han avisado previamente a los usuarios. Y esto, pues, aunque las empresas se escudan en que el desconocimiento de la norma no lo exime a uno de las obligaciones, pues sí hay mucha gente que los tomó por sorpresa esta medida de la empresa de energía de Cundinamarca, que siempre lo hemos dicho, sin ser exagerados, el servicio que presta la empresa aquí no es muy bueno, que digamos, hay mucha queja. Ya hace unos programas atrás, Jessica precisamente presentaba algunas inquietudes en el barrio Sixto López. Hemos presentado otras inquietudes de postería, líneas descolgadas que representan un peligro, y a esto sí no le prestan la suficiente atención. Así que nuevamente el llamado para los responsables de la empresa de energía de Cundinamarca. Vamos con la segunda. Vamos con los videos. Nos hemos metido en esta onda de presentar cosas que sean sobrenaturales o paranormales. Vamos con el primero de los videos paranormales, y les voy a explicar una cosa. Un padre en su casa está filmando el niño que está haciendo algunas pilatunas, algunas monerías. Y él está filmando cuando de una de las alcobas sale lo que al parecer es una figura típica de lo que se nos dijo a nosotros es un duende. Y el otro video es indiscutiblemente una teletransportación. Veamos. No se puede. Las pirámides de Egipto, las pirámides de la cultura maya, las pirámides aztecas, muchos otros vestigios de lo que siempre se ha manifestado fueron culturas más avanzadas que llegaron a nuestros continentes o que llegaron a nuestras civilizaciones, y de la cual no se escapa la civilización muisca ni la civilización chibcha nuestra. Fíjense que aquí tenemos la famosa leyenda de Bochica, y cada civilización tiene su propia leyenda. Machu Picchu encierra un misterio hermoso en cuanto a la construcción de sus fortalezas, de sus pirámides, y lo que hallaron últimamente con las fotografías ya aéreas y todo deja al mundo perplejo. Y es indiscutiblemente la acción de algo sobrenatural. Veamos cómo está circulando por las redes sociales este nuevo misterio de Machu Picchu. Thank you.
Pasamos ahora a la nota amable con los videos curiosos. Fascinante este último video curioso. Bien, pasamos, gracias por estar atentos a esta sección de Ojo Villetano. Pasamos a las notas de salud. Hoy en nuestra sección de salud veremos las causas y consecuencias del cáncer de piel. El cáncer de piel es una enfermedad producida por el desarrollo de células cancerosas en cualquiera de las capas de la piel. Se da más en las personas de piel blanca y que han pasado mucho tiempo expuestas a los rayos solares, sobre todo cuando la exposición solar tuvo lugar durante la infancia. Aunque puede aparecer en cualquier parte de la piel, es más frecuente que se presente en la cara, cuello, manos y brazos. Estar largo tiempo a la intemperie por motivo de trabajo o diversión sin protegerse con ropas adecuadas y protección solar aumenta el riesgo. Como parte de un examen de rutina relacionado con el cáncer, el médico examinará minuciosamente la piel del paciente, pero es igualmente importante que el paciente se revise a sí mismo la piel, preferiblemente una vez al mes. Para ello, deberá conocer el aspecto de los lunares, las imperfecciones, pecas y otras marcas que se tengan en la piel para poder detectar cualquier cambio. Deben examinarse todas las áreas, incluyendo las palmas de la mano, las plantas de los pies, la región lumbar, la parte posterior de las piernas. Preste atención a las señales de aviso que pueden terminar en este tipo de cáncer cada vez más frecuente. Las señales de aviso principal son la aparición de una nueva masa, una mancha que esté creciendo en el transcurso de unos meses o de 1 a 2 años, o bien una úlcera que no sana en un plazo de 3 meses. Tiene como característica de riesgo el conocido ABCDE, asimetría, bordes festoneados, color variable, negro, café, azuloso, gris o blanco, diámetro creciente y evolución reciente. La manera más sencilla de evitar la exposición excesiva a la luz ultravioleta es mantenerse alejado del sol y a la sombra siempre que sea posible. Protegerse con ropa, incluyendo una camisa y un sombrero de ala ancha. Unas gafas de sol que ofrezcan una buena cobertura protegen de forma óptima los ojos y el área de piel alrededor de los mismos. Las cremas de protección solar con un factor de protección de factor 15 o más debe usarse en áreas de la piel expuestas al sol, particularmente cuando la luz solar es intensa. Bien, estamos llegando a la etapa final de nuestro informativo Villeta TV. Nos ratificamos en el marcador, Isaías. 2-1 ganando Colombia. 2-1 ganando Colombia, Jessica. 2-1, ¿puedo decir goles de pronto? De pronto, o claro. O sea, James, y está entre Cardona y Cuadradito. Si lo Cardona ponen a jugar a Cardona, ¿no? No sé si está dentro de la titular. Nicolás, pase, vamos a hacer la dinámica. Fogueo, sí, a ver cómo nos va a ir. Paseo, Nicolás, que hoy tiene la camiseta, mi hermano. Sí. Nico, bienvenido a propósito. Gracias, Saco. ¿Cómo queda el marcador? 3-1, como lo puse en la polla. 3-1. ¿Y nos arriesgamos goles de alguien? Goles de... puede ser 2 de Vaca y 1 de James. Vaca está enchufado. Sí, señor. Bueno, Nicolás, gracias.
3-1, ¿no? El mismo que dio Camila o lo dio usted. Ajá. 3-1, 3-1. Javier, ¿usted se arriesga a dar un marcador desde allá, tranquilo? 2-1. ¿2-1? Sí, bueno. William. Venga acá, William Dueñez, él es el presentador, entre otras, de la... De deportes. Del entretenimiento. Sección deportiva. Digo mentiras, el de deportiva, sí. William. 2-0. Goles de Cardona y de Sebastián Pérez. Sí. Ahí tenemos un buen volante, ¿no? Sí, estamos ahí bien con el equipo. Pero a ver, ¿cómo metemos a Cardona, a Pérez y a James? Pues James, como siempre, creador, y queda Cardona y Sebastián Pérez de volantes de recuperación. De contención, sí. Sí, señor, ahí estamos. Entonces nos ratificamos marcador. 2-0, ganando Colombia. Obvio, Colombia. Sí, obvio. Y después vamos a seguir haciendo pollas, ¿no? Sí, señor, vamos con los siguientes partidos. Vamos a ver cómo nos va. Y esperar que la selección Colombia quede campeona. Sí. Gracias, William. Gracias, Taco. Lo felicito por esa sección deportiva. Entonces, energía positiva, Isaías. Claro, energía positiva. Que gane Colombia. Le metemos energía positiva, Jessica. Energía positiva, como siempre, todos los colombianos, desde aquí, desde la casa de Señal Villeta Dulce también. Y hay un compromiso importante. Yo sé que esta noche y todos los partidos son en la noche, aportarnos un poquitico bien. Y que obviamente. Oye, los bueno partidos es. Y celebración no vayan a dar por favor. De qué hablar, y pues obviamente que todos los celebremos en paz. Xiomara. Dale clic. Sí, Javier se despide. Un abrazo grande. Xiomara, la presentadora de Dale, por aquí nos hacemos, Xiomara, sí, eso por aquí. Marcador. 1-0. ¿Gana Estados Unidos? Colombia. Gana Colombia. ¿Qué veremos hoy en Dale Clic? Hoy veremos las herramientas que nos brindan las redes para que los niños puedan entrar a ellas seguros. Qué bueno eso, ¿no? Sí, claro. O sea, internet sano. Sí, señor. Pues. ¿Y seguro? Todavía pienso yo que no hay la total seguridad para que ellos desde muy chiquitos estén en las redes, pero hay otras herramientas como unas redes creadas solo para niños. ¿Redes creadas solo para niños? ¿Y es factible? Claro, sí, señor, porque es muy interactivo. Los enseña, tienen diferentes actividades. Para que compren, para que jueguen, para que interactúen con otros niños y tengan la supervisión de los padres. 1-0 gana Colombia entonces. Sí, señor, con gol de Vaca. Gol de Vaca, gracias, Xiomara, muy amable. Gracias, Nicolás, que nos estuvo asistiendo ahí en la cámara. Y a propósito de Xiomara, ya llega el bloque final del informativo Villeta TV con la energía positiva que le daremos desde aquí a nuestra selección Colombia. Viene Valeria Castro y Xiomara León en la parte final de nuestro noticiero. Feliz fin de semana, feliz puente festivo. Buenas noches y bienvenidos a lo mejor del entretenimiento de su informativo Villeta TV. Iniciamos hablando acerca de noticias del séptimo arte. Hoy, 3 de junio, se estrenó la película Warcraft, El Origen. Esta cinta está basada en un videojuego donde se reúnen humanos, enanos, elfos y otras criaturas míticas. Los dejamos con el tráiler de esta película. Por años, nuestro mundo ha estado en paz. Pero algo va a pasar. Lo presiento. Fuerzas oscuras nos amenazan. ¡Retirada! Lo que tengas planeado hacer, ¡hazlo ya! Si
Siguiendo con más noticias del séptimo arte, el pasado martes estuvo en nuestro municipio el director Leopoldo Pinzón, dando una conferencia sobre producción y dirección de cine. Veamos lo que nos contó. Esta es la segunda reunión que voy a tener con los muchachos. En la primera hablamos sobre guión fundamentalmente y en esta vamos a hablar sobre todo de dirección. Es el tema fundamental de la conversación de hoy. Vamos a hablar de las distintas tareas que un director de cine debe cumplir y después de eso proyectaremos Pisingaña para que vean, digamos, cómo se concreta lo que se dice en la teoría, ¿verdad? Uh-huh. Es una película sobre los problemas de la clase media y del campo en Colombia, los problemas del poder, uh-huh. ¿Sí? Cómo el poder, digamos, mutila a los seres humanos, los disminuye, les rompe sus mejores posibilidades y cómo el poder ejerce la violencia también en el campo. Hace algún tiempo en una entrevista me descubrieron algo que yo no me había dado cuenta y es que Pisingaña es la primera película que se hizo en Colombia en la cual se muestra el desplazamiento forzado de los campesinos. Hoy Leonard London Hair Fashion nos trae un nuevo procedimiento para los jóvenes villetanos que quieren lucir un nuevo look. Hola amigos de entretenimiento, hoy desde la peluquería Leonard London Hair Fashion con productos de excelente calidad vamos a enseñar un procedimiento que solo se hace aquí. Y aquí tenemos el resultado final. Se hizo un relaxer para caballero. Recordemos que verse bien es sentirse bien. Esto fue todo por hoy aquí en la sección del entretenimiento de su informativo Villeta TV. Los dejamos con Xiomara León en Dale Click. Hola, bienvenidos a su sección Dale Click, donde hablaremos sobre las redes sociales. Aunque en las principales redes sociales la edad mínima para crear una cuenta es de 13 años, podemos ver que hay muchos niños más pequeños que hacen uso de estos sitios web estando expuestos a contenido inapropiado. Algunas redes sociales toman medidas para evitar que los adultos con malas intenciones tengan acceso a la información de los niños o que los menores puedan acceder a cualquier tipo de contenido. En el caso de Facebook, este nos ofrece un servicio de ayuda, en el cual vemos un listado al costado izquierdo de la pantalla. Allí podemos encontrar el enlace de menores y privacidad, donde nos indican las medidas que toma esta red social para con los niños. A estas precauciones, YouTube también se ha unido creando YouTube Kids. Esta es una aplicación que contiene videos seguros para los niños. Se trata de una plataforma de video muy diferente a la versión adulta, mucho más intuitiva y navegable a través de la voz. Los niños no podrán acceder a contenidos inapropiados gracias a un filtro y los padres también podrán establecer un tiempo límite de uso de la app. Por el momento, YouTube Kids solo estará disponible para Android. Además de las precauciones que toman esta clase de sitios web, también hay otros que son creados especialmente para los niños. Como por ejemplo, ScrollPad, TogetherBile, WhatsWhatMe, YourSphere y Ambi, las cuales solo podemos encontrar en inglés. Y Club Penguin, que está disponible en inglés, español, portugués, francés y alemán.
Estas redes sociales fueron creadas para niños entre 6 y 14 años, ofreciendo un seguimiento continuo de las actividades que ellos realizan. Aunque la tecnología nos ofrece varias posibilidades, aún no hay la suficiente seguridad, más que evitar que nuestros niños participen de las redes hasta que tengan la edad indicada y la información necesaria para que ingresen a la web con seguridad. Y bien, esto ha sido todo por hoy aquí en su informativo Villeta TV. Tengan todos una feliz noche y un feliz fin de semana.